Ahorita fui para allá, se miraba como que no había nadie. Dije, creo que la gente no está trabajando. Sí, empezamos desde las 5 de la mañana, joven, a veces. ¿Sí me deja grabarla entonces? Sí. Déjeme, le pongo un micrófono para que se oiga bonito lo que va a decir. Miren, nos topamos hasta una señora aquí trabajando. Pensaba yo que este era trabajo nada más de hombres rudos. Oiga, no, ya vi que usted también le mueve bien aquí al asadón, ¿verdad? Sí. Pues ¿ayudándole a su esposo? No, es mi papá, los niños, mire, tenemos muchos niños a quien darles de comer, mire. ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. Cuatro, y mire, ya trae al bebé ahí. Ya. Grabe al bebé. Que se enseñe desde chiquito, joven. Desde chiquito, sí. ¿Cómo ve? Entonces, usted, señor, le ha enseñado el trabajo a sus hijas, a sus hijos. Sí. ¿Y también tiene hijos varones? Sí. ¿Andan allá? Sí, allá andan. Ah, entonces todos aquí ustedes son familia. Sí. Oh, qué bien. ¿Cómo ve? Y mire, con los pies de volada, ¿verdad? Sí. No, pues mire, qué buena labor hacen. Aquí hay unas maquinitas para batir el barro, ¿nunca le han calado? Sí, mi papá tiene una. ¿Allá? ¿Por dónde, allá dónde está la tiene? ¿Por allá? Pero sí, también baten aquí con asadón. Con asadón, cuando no tenemos la camioneta, con el asadón. Es que haga de cuenta que el soquete sale más bien batido con el pie que con la máquina. Sí, pues porque sí. Porque estas tierras fuertes nos los parten. Ey. Si le metemos máquina. Ok. Entonces por eso tenemos que que batir con el pie, como ve. Fíjese, y la felicito, señora. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo este trabajo usted? Desde los 9 años. Ellos, ¿usted cómo los da? Se lo voy a dejar, si se lo voy a llevar aquí, se lo voy a dejar a 380. Me lo lleva. ¿Sí me lo puede llevar? Sí, nomás que lo voy a poner a 4 pesos, ¿qué le parece? Está bien. Nomás deme el domicilio donde se los llevo. Ey. Me los voy a poner a 4 pesos, se los voy a pagar a 4.20. Arre. Para que esos 20 centavitos ahí le... Me queden para la leche de la gorda. Me queden ahí para la leche. ¿Es suya la niña? Sí. ¿Sí? Sí. Dice que es mamá soltera. ¿Cuántos hijos tiene? 4. A ver, hermosa. Ven. ¿Cómo te llamas? Dile Jesusa. Dile María de Jesús. Está muy chiquita, todavía no habla, ¿verdad? Tiene 1 año, 4 meses apenas. ¿Sí? Y apenas anda saltando a caminar, ¿cómo ve? Ay, qué bonita, mira. Mira, mira, tus manos llenas de barro como tu mami, mira. Qué bien, ¿eh? Qué bonito que la traigan aquí. Esa es la única herencia que les puedo dejar, joven. Que se enseñen a trabajar para que al rato no dependan de nadie. ¿Cuál de que les tocó un viejo borracho que no les da de comer palchivo, nada, ¿verdad? Y de ella es mi niña la más grande, mire. ¿Cómo te llamas tú, hermosa? Fanny, ¿cuántos años tienes? 12. Papá, 13. ¿También te metes a hacer ladrillos? ¿Aquí ayudarles un poquito? ¿A ti qué te toca hacer? Raspa. ¿Cómo le haces para raspar? Enséñales cómo. A ver, muéstrame un poquito. Raspas los que ya están aquí tendidos, ¿verdad? Sí. Los que ya están aquí tendidos, rasparles así lo que les sobra con el cuchillo ese, ¿no? Bueno, ahí traes todo el tuyo. Oh, sí. Sí, ya con eso quedan más detalladitos. Y ya. Ya ahí que se acaben de secar, ¿verdad? Bien. Oiga, y tienes suerte en la familia para que le salgan mujeres, pues, ¿eh? Sí, tengo 3 mujeres y un varón. Porque si usted tiene. ¿Cuántas hermanas me dijo? 4. 5. 5 hermanas y un hombre. Ajá. Nada más. ¿Y es usted? El único rey ese que anda allí, mire. Ey. O sea, de su familia, ustedes son 5 mujeres y un hombre. Un hombre. Aquí no creo que es de nosotros, andamos trabajando. Ah, ¿son trabajadores? Sí. Entonces haga de cuenta que nuestro trabajo nos lo pagan muy barato. Entonces nosotros tenemos que trabajar del día de diario, a veces hasta los domingos, porque no nos alcanza con los presupuestos que están ahorita tan caros. Uh-huh.
No nos alcanza, joven. Oiga, ¿y qué necesitaría ustedes para que pusieran el negocio de ustedes, para que el negocio fuera de ustedes y ganaran un poquito más? Que nos apoyaran con una tierra. O sea, poniéndonos unos viajes de tierra, o sea, eso sería medias, como quien dice. O sea, porque, bueno, a ver, déjeme más o menos si entiendo cómo trabajan aquí. Aquí este predio... Un ejemplo, ¿de allí dónde está ese cocedor? Aquí, esto sería una ladrillera. Ey. Unos 15 mil pesos. ¿$15,000? Y haga de cuenta que... Si yo le prestara 15 mil pesos, ¿en cuánto tiempo me los pagaría? Le diría dando por quema. ¿Y podría hacerle usted para que usted sea independiente? Uh-huh. ¿Sí tiene las posibilidades de eso? Sí. Pues haga de cuenta que mis posibilidades son, mire, una, en primera. Que yo soy la que hago todo el material. Dos, yo haría todo el material, yo cargaría, nomás ocuparía a una persona para que quemara. De ese mismo, por decir un ejemplo, de esa misma persona, de ese mismo de este, usted se agarraría medias conmigo. O sería que me los prestara. Usted invertiría la tierra, usted invertiría en el pedazo... Y haga de cuenta que un ejemplo, si metemos 6,000 ladrillos, son 3,000 para usted, 3,000 para mí. No. A mí no me interesa que me dé parte de nada. Uh-huh. O sea, el chiste es de que ustedes aquí se alivianen, que todo uh-huh. lo que hagan sea para ustedes. Bueno, ya una vez que yo reciba los ladrillos, el pedido de ladrillos, entonces en ese momento vengo y le traigo los 15,000 pesos. Muy bien. Le voy a dar los 15,000 pesos en efectivo y ya para que usted empiece a chambear cuanto antes. Muy bien. Esperaría sin que Dios le quiera, sea. Lunes ya empezaría yo ya. Esperaría que sea una bendición para ustedes, de veras. Bueno, esperaría a ver que fuera una bendición para ustedes y que partan de ahí y que nunca más en la vida. Andemos de trabajadores. Anden de trabajadores, exactamente. Dios que nunca más mucho, en la vida. Y que sus hijos, sus hijas, al rato, ellas también puedan seguir con el negocio. Mire, la industria de la construcción nunca va a parar. No. Toda la vida va a haber demanda de ladrillos. Sí. Toda la vida. Entonces está para que aquí tengan el negocio familiar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Pues ahí están los ladrillos, Marujita. Ahí están los Maruquita, es Maruca, ¿verdad? Sí. No es Maruja, es Maruca. Como me queda decir. Maruquita, ya le puse ahí en el YouTube. Okay. Maruquita. Muy bien. ¿No ha visto el video que grabamos ayer? No. Mucha gente le cayó muy bien a usted. Sí. Entonces, va a estar bien. Bueno, pues ahí está ya el pedido, lo que le había comentado ayer. Ajá. Vamos a su casa. Muy bien, vamos. Vamos a su casa para... ¿Cómo vio ayer? ¿Qué piensa de lo que le dije ayer? ¿Le va a echar ganas? Sí. ¿A la ladrillera? Sí. ¿Sí? Ya andamos muy entusiasmados. ¿Sí va a crecer el negocio? Sí. Bueno. Ya si no vamos a tener que trabajarle a nadie. Sí, sí, no. No vaya a ser lo que mucha gente hace, que de pronto se ven que, ¡ay, ya soy jefe! No. Y ya agarran la fiesta, empiezan a gastar más dinero del que no deben. Y la ilusión les dura un mes, dos meses, cuando ya el último terminan igual o hasta peor que antes. Por eso vamos a tener que engrandecerlo, por eso tenemos que cuidar lo que nos van a dar. Y voy a estar dándome la vuelta para ver... Qué bueno. Para ver si vale la pena volverla a ayudar más adelante con más, según veamos. Cómo vaya creciendo. Que se ponga a trabajar, que su producto se venda, ajá. que sea de buena calidad, todo. Si no, de todas maneras, yo le voy a estar mandando videos, que acabo lo traigo de amigo. Ok. En el WhatsApp y les voy a mandar videos. Ok. Mire, quiero presentarle un amigo. Ok. Un amigo que aquí en el canal es muy conocido. Mi amigo Jacobo, ¿cómo estás, mi hermano? Qué gusto verte aquí en Fresnillo, de veras. Igual. Sí, bienvenido, bienvenido. Me extrañaba hablar con usted. Mucho gusto, señor. Él, Jacobo, es menonita. Ajá. ¿Se conoce la comunidad menonita? Sí. ¿Sí ha ido? No he ido, no he tenido el gusto a lo mejor de ir, pero sí los he visto que pasan y todo eso. O sea, entonces... Él es un gran amigo aquí de nosotros. Oh, okay. Y él miró ayer el video y dice, yo quiero apoyar a Maruquita ahí con algo. ¿Podría ser algo...? O sea, incondicionalmente, o sea, provisionalmente. ¿Podría ser algo no tan... Tan grande, mire. No tan formal, no tan... Algo... Mire, pásale. Algo un tanto provisional. Esta es mi pobre casa, la suya también. Gracias. Mira. No, pues.
Es una obra negra prácticamente. De hecho, cuando yo entré aquí a esta casa, ay, perdón, hijo. Cuando yo entré aquí a la casa no había ventanas, no había nada. O sea, haga de cuenta que aquí hasta hacían del baño y todo eso, pero pues yo me vine y un día yo limpié y luego ya me vine y puse pues esas micas. Y pues acá está el otro cuarto, está igual. Nomás haga de cuenta que, pásale, mijo. Porque como puerta principal tiene aquí una cobija. Nomás. Entonces, si usted se fija, no hay ninguna seguridad, mire. Este es el otro cuarto. Entonces, se haga de cuenta que están igual tapados con puras cobijas, mire. Allá la ventana está tapada, ¿no? Con cobija, es lo único que tiene, mire. Oiga, y pero la cuestión de la luz, no hay cables aquí en la casa. Quiero apoyar, o sea, pues sí, sí hay que apoyarla. Entonces, a mí lo ideal se me hace, no sé, tú, Ramón, o sea, ayudarle para que pueda fabricar ladrillos. Pues sí, o sea, empezar con eso. Sí, o sea, porque vamos a suponer, le ponemos ventanas, mañana viene el dueño, ¿sabes qué? Pues me ocupo la casa. Entonces, pues fue perdición. Entonces, mira, ¿te parece bien si de los 15 que yo le había dicho, yo le doy 10, tú le das 5? Sí. ¿Sí? Sí. Completamos los 15 para que se ponga a chambear. Sí, me parece. Veamos cómo se desarrolla en los próximos meses, que ella empiece a trabajar. A la vuelta de un tiempecito, pues lo ideal era que usted hiciera su propia casa, a lo mejor no tan grande. Pero pues es una casa grande. Aunque sea un cuartito con que hiciera. Es una casa grande, está grande. Y está la gran desventaja de que no es suya. Pero usted no haga caso. Mi padre ese es el mero bueno. Y es el que me va a hacer que salga adelante mucho. Usted mismo lo va a ver. Que se lo pague mucho. Mucho y gusto. Quiero seguir en contacto con ustedes. No, sí. ¿Sí? Yo voy a estar poniéndome en contacto con usted una o dos semanas para ir a ver allá. Inclusivamente creo que el lunes voy a echar tierra. Yo regreso un poquito más adelante. Muy bien. Cuando ya haya algo más sustancioso que ver. Y bueno, amigos, gracias. La historia con Maruguita empieza apenas. Esperemos que cada video que vayamos haciendo con ella vaya creciendo, vaya siendo más interesante y que veamos el avance. Esa es la intención de todo esto. Muchas que veamos gracias. El avance y para poder seguir apoyando más personas como ellas. Por lo pronto, muchas gracias, amigo Jacobo. Es un gusto que un menor nos acompañe hoy aquí. Sí, no. De verdad, y más gusto da que no viene con las manos vacías. Sí, no, o sea, no hay que venir con las manos vacías. Si puedes ayudar, sí, hay que echarle la mano. Entonces, yo ayer cuando vi el video dije, no, pues aquí sí también le voy a entrar, o sea, pues para apoyarla. Mi idea era apoyarla con las ventanas. Pero pues ya sabiendo el resultado final, pues no es idea. Entonces, pues mejor te apoyo con una lana para que la sigas apoyando. Y, mira, esto apenas empieza. Uh-huh. Esto apenas empieza y va a haber la manera de cómo lo que tú aportes, igual cualquier otra persona aporte, lo empleemos bien. Sí. Con ellos, si no, con ellos tal vez alguien más. Hay que trabajar ahorita con ellos. Hay que ver cómo avanzan ellos, porque insisto, a medida de que ellos avancen. Necesitamos ver si van avanzando. O sea, si vemos que nuestro dinero va creciendo, pues sí, tenemos que echarle la mano. O sea, para ver pues qué sí. O sea, si vemos que es una familia pobre, ¿no? O sea, ni para qué negar. Sí, y bueno, que no se malinterprete ahorita que dices nuestro dinero va creciendo. A veces los menonitas no se expresan en el lenguaje que nos expresamos los mexicanos. Ah, sí. Te refieres a que nuestro dinero, pero que ahora ya es de ella. Sí, lo que le damos ya es de ella. Nosotros no tenemos parte en eso, ¿no? Es de que ahí estamos. Sí, perdón. Sí, porque luego es que la gente es bien atenta a lo que dicen. Ay. Y nuestro dinero vaya creciendo. Y decir, entonces están haciendo un negocio. No. Lo que Jacobo quiere decir es de que el dinero realmente se emplee como debe de emplearse. Sí, exactamente, sí. No porque nos vaya a generar ganancia a nosotros, no, o sea, pues todo lo dado es dado, 100%. O sea, okay. O sea, nosotros lo único que queremos ver es que, pues sí, que los, que se use como estamos hablando. Como bueno, lo acordado. Ok, muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo. Vienen más con Maruquita, gracias. ¿Cómo está Maruquita? ¿Trabajando duro? Es lo que estoy viendo, oiga, están muy boludos. ¿Qué pasó ahí? Es que ¿qué ole? ¿Cómo está? Apenas nuevo, no le tocó verlo, ¿verdad? No. Tuvimos que sacar toda aquella tierra y tuvimos que meter de allá y todo eso. Pero esos 2000 que tiene ahí. Muy bien. Pero no me los voy a llevar. ¿Y luego? Véndalos usted. ¿Cómo? Pues los vende dos veces. Cuéntele.
No, yo confío en usted, ya le creo lo que usted dice. ¿Me los puede echar en la bolsa, por favor? Usted bien sabe que usted tiene palabra y yo tengo palabra para respetar lo que usted me dice. Nada más sin pero, ese... Pero ¿cómo le vamos no sirve. Pero ¿cómo le vamos a hacer si usted se los voy a entregar yo a usted, cómo no? No, 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 no me los... No, o sea, ese es un apoyo que le estamos dando. Porque con los 15 mil que le dimos, pues apenas usted empezó a trabajar, pero ¿qué va a comer? Y haga de cuenta que iré. Ahí está la tierra, está el otro viaje de tierra, compré la pipa de agua, si le mandé el video, sí, ¿verdad? ¿Sí lo miró? Sí, sí, sí. Vamos. Larguita, yo me voy. ¿Y cómo lo saludo? ¿Cuándo cree usted que haya terminado de ese pedido? ¿Ese pedido? Más o menos. Para el miércoles. Nah, tan pronto. ¿De la semana que entra? Es muy pronto, ¿no? ¿Se le hace? Bueno. Pues ¿qué hoy, bueno, hoy es miércoles, una semana más. Una semana más. Pero dice que esos... ¿Esos no van a ser para no allá? ¿Los va a echar? No. Esos van para Capote. Como quiera estos y los que están allá, como quiera, esos se van a ir para el viaje. Sí. Bueno, ahí le encargo que quede bien con la gente. Usted va a ver que sí. No le va a faltar nada. Nada. Primero Dios. Gustazo saludarle, señora. Cuídense mucho y mi padre Dios me los proteja. Gracias. Gracias, gracias. Ya ahí estamos en comunicación entonces. Échenle ganas, muchachas. Ahí estamos, señores. Que estén muy bien. ¿Cuál? ¿La roja? ¿La gris o la naranja? Yo creo que la roja. ¿Ya les atendieron usted? Ah, no. ¿Qué cuestan las cartillas? La roja. Mire, esa, si se fija, la llanta es de llanta imponchable, es como de goma de poliuretano. Ey. ¿Hay de ese estilo o hay de aire? Ey. ¿Le doy el precio a las dos? A ver, la imponchable. Suena que está cara. La roja de imponchable. Ajá. Y la de aire en 1849. No, pues casi lo mismo. Y pues costea más la que no se poncha. Está bien, me llevo esa. Ey. Extra tren, ¿no? Ey. Ah, sí, voy a ocupar dos palas cuadradas, así con mango y agarradera. Mire, allá está el exhibidor arriba, si usted sí me da. A ver. Vamos a comprar una despensa maruquita aquí en Méndez Serrano. La ventaja de comprar una despensa, siempre lo he dicho, no es lo mismo darle el dinero a las personas, porque les dan el dinero bueno y compran a la tienda donde ya está revendido. Entonces, comprándolo aquí con el mismo dinero, compra uno más cosas. ¿Sí? ¿Está el audio bien? Ok, entonces... Ahora es una despensa diferente porque es para los niños. Creo que aguanta que le echemos de todo. Y de todo involucra muchas galletas. Vámonos. Bueno, ya vamos aquí con la despensa de Maruca. No es parte, ahorita vamos a ir por unas verduras, unos huevos. 2.600 pesos aquí. Lo menciono nada más para que se den una idea de lo que cuesta acá en México surtir un carrito con, pues con las cosas ahí que vienen ya que echamos, ¿verdad? Sí. La miré y como que dije, no. No, no me conviene, digo. No. Nomás que no ocupo toda la carretilla. No, no importa, Ramón. Mire, sí sirve, ¿no? Sí, échalas a la troca estas, porque como son nuevas, nos van a querer robar. Ven. Los asadones. Muy bien. Una para mí y otra para ti. Muy bien. Una pala para mí y la otra para ti. Uno para ti y otro para tu mamá. ¿La puerta está abierta, no? Ah. ¿Qué? Ah, está muy reducido, ¿verdad? ¿Eh? A ver, muévete. Pues ahí acomódate, para acá, para un lado. Vete para acá. Métete para atrás. Empieza tú. Así sin ver, sin ver. Todo lo que alcances a agarrar. A ver. Todo lo que alcances a agarrar. No. No, 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 pues qué tanto alcanzó a agarrar. Muy poquito, señora. ¿No le gusta el dulce o qué? Sí, me encanta el dulce. Y luego, agarre otra vez, pues. Ah, oiga, es que... Ya me gusta mucho. Para que se endulce en la vida un rato. Sí, oiga. ¿No más eso?
No, 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 mete no, la mano mira, de nuevo. No, mira, es que. Carga, mijo. Está bien que sí. Donde quiera lo rebajan. A ver tú, mija. Las dos, ¿eh? Las dos, esta sí la supo hacer. A ver usted, señora. Hasta que nos dio el gusto de conocerla, ¿verdad? Con eso, ¿no? También agarró muy poquillo. ¿Es suya? Esta es mía. Yo vengo por la de mi pa. ¿Sí puede las dos? ¿Ya está completo ahí? Sí. Ah, falta poquito de aquella despensa. ¿Qué les pusiste? A ver, ahorita vemos. Pues ahorita revisamos. No. ¿Todavía falta? ¿Todo eso es una? Sí, eso es una. Muchas gracias. ¿Tres cajas y la bolsa? A ver, Johnny, venga así rapidote. A ver, esta es una. ¿Qué trae? Cereal, galletas marías y aceite. Ahí le va, esa está livianita. Esta otra. Mira, Maruquita, venga, ayúdele a su papá. Papel de baño, jabón de bañarse, de los trastes y de la ropa. ¿Está bien? Y a ver. Necesitamos de comprometerlo a algo, Juan Carlos. Ah, cariño. Este puede arreglarlo, Ramón. A ver. Espérame. ¿Qué necesitan para arreglarlo? Pues de perdiz, por lo pronto, le digo a mi hermana que le levantemos el arco y poquito, como unos 3 bultos de cemento, nomás para echar una cadena. Ey. Alrededor. Ey. Como amarre. Y de ahí volverle a meter ladrillo. Pues nomás no se ocupa mucho. A cuenta que un armes de 5 tabos y el cementillo, nomás para echar las cadenas. Y ya en ese quema Maruca y queman ustedes, ¿verdad? Exactamente, quemamos los dos. Necesitamos. Miren, yo no sé del trabajo. Yo no conozco nada. Ey. Pero a simple vista, lo que yo veo un poquito, siento como que Maruca no anda muy bien acomodada, que digamos. No sé, veo como que ustedes estarán más ordenados, como que ella. Mire, yo la como que ella ahí la lleva. Yo la convidaba a ella. Como que ella ahí la lleva. Yo la convidaba a ella, yo le dije todavía, le dije la otra vez. Lo digo para que la apoyen. No, yo la apoyo. Pues la mañana. Sí, no, yo sé que sí. Pero. Está bien, yo lo mando. Yo le dije, ya mira, mija, ahí está la camioneta, anda malita, pero échale 10 pesos de gas y ahorita cargamos tu camioneta de tierra y vamos y traemos un viaje. Fue mi nuera y mi hijo, y ella trae la tierra. Lo malo es de que mi hija, pues ella nomás quiere para ella porque no le dio ni una coca. Es que de ahí lo que le digo a ella, si le ayudan, páguenle. Pero miren, vamos a hacer algo diferente. Vamos haciendo algo. ¿Cuánto necesitan para arreglar el horno? Pues ya le dije de unos 2,000 a unos 2,500 pesos. No, pa. Es que sí se lleva su tiempo. Es que papá a veces por lo arrebatado. Es que si no lo arreglan, no van a poder avanzar. Pero de perder, si nos aventamos, porque mire, es que no nomás es decir, se va a dedicar uno a ese jale. De perder, si ocupamos de perder unos de 4 a 5 barros. De perder, bajita la mano. Porque hay que levantarlo de perder hasta el rato que está en la barda esta de acá, de este lado. Ah, ese ya pico. Para levantarlo hasta arriba, sí. Para de perder, ese ras. Para ya no andar batallando que mañana que. Vuelve a levantar. Eso ni parece horno. No, ya no. No, pues se cayó todo. Ya es un. No, ya es una tapia. Ya se cayó. Es un cascarón. ¿Eh? A ver, no venía preparado, pero. 1, 2, 3. 4. Creo 4,000 pesos. ¿Con eso lo arreglan? Sí, con eso lo. Sí, yo les hacemos la lucha. De todas maneras lo van a arreglar y lo van a hacer ustedes y lo va a hacer Maruca. Quiero grabar a este hombre cómo anda. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cómo anda, Juan Carlos? Bien, bien. ¿Cuándo usted? Pues no tan trabajado como usted, pero bien. ¿Cómo ve? Vine a ver cómo les fue con el. ¿El agronado con qué? Se puso feo el aire, ¿no? Ayer estaba feo. ¿Por qué anda así? ¿Anda quemando qué? No, andamos cargando un horito carrente para quemar un poquito las ladrillos que me pidieron. Ah, ok. Es que, pues de todos modos hace falta para seguirle. Claro. ¿Y usted cómo anda, Marujita? Todo el cochinero que se metió para adentro, ¿cómo ve? Yo esperaba ver que ya tuvieran horno nuevo. No, es que ahí era muy fuerte, ¿no? Para meterse adentro y. Ayer estaba muy fuerte el. El aire, ¿sí? Estaba muy fuerte el aire. Y se pueden caer las barras encima, pero ya descompramos todo eso, mire. Se fija ya. Ya más queremos pasar en los arcos, como este. No, pues ya está. Deje que se asome este hombre para que vea que ahí va el pasito. Pues es que ahí estaba el aire muy fuerte y
y no nos permitía andar dentro porque se nos llega a caer un ladrillo encima o algo. Ahí su quedamos papá atorado. Lo quería tener prendido mañana. Mañana. No, lo mañana dije. Mañana sábado. Se cayó ayer del otro cocedor. Sí, ayer se cayó. El cocedor también se estaban metiendo ladrillo ellos y se me fue mi papá para adentro con todo el cocedor, con todo el arco también. ¿Cuándo? Ayer. Ayer se sumió también en el otro cocedor. Todo eso es pedacera que ya no sirve, ¿verdad? Sí, sí, pues no. Mucha también aquella. Apenas empezamos un ratito, como ve. Sí, dígala, dígala, sí. Román. Hay gente que está haciendo posible el apoyo para todos ustedes. Bueno. Y ya no va a ser solo Maruquita, ya lo había dicho en el video anterior. Vamos a apoyar a la familia completa. Sí, pero la familia. Porque creo que es la manera correcta, es el equipo para que esto funcione. Aquí con el jefe Eliseo, ¿no? Emilio. Emilio. Emilio, su hijo Juan Carlos y Maruquita, que son los que van a estar ahí enfrente, pero también está la esposa de Juan Carlos. ¿Cómo se llama esta señora? Leti. Y la señora Erlinda. Y toda la familia. Entonces, vamos a hacer lo posible para que la familia no pare de trabajar. Ya ahí para que arreglen el horno, para que arreglen el patio. Estamos haciendo el esfuerzo para apoyarlos, para que salgan adelante. Se trata de eso, de que salgan adelante. Y que hagan buen equipo. Les repito nuevamente, que hagan buen equipo, que se respeten entre ustedes, que cooperen entre ustedes, que sean justos entre ustedes, que sean justos entre ustedes, que no haya ventajas, mucho menos haya envidias. Si empiezan con envidias y empiezan con problemas, en ese momento yo ya no voy a venir porque en lugar de ayudarles, los voy a perjudicar y yo no quiero eso. Yo quiero que se unan, quiero que trabajen juntos y como familia salgan adelante, porque miren todos los niños que tienen. Ya si mi Maruquita de casa nos juntamos, sí se va el caso. Nos juntamos con el molino, seguro que los primeros días no, pero después de a mí. Ustedes ya saben cómo, yo no vengo a decirles lo que hagan o dejen de hacer. Yo nomás les vengo a decir lo que yo voy a hacer, si se ve avance. No, ella sabe cuánto. Pues todavía se ve muy... ¿Y los arcos esos no los tienen que hacer? Eso sí, pero hasta lo que quiten los llantas, por eso decía, es que tenemos andamio aquí, no podemos sacar el compro, mi tío, don Ramón. Tenemos que quitar ese andamio para poder sacar la cochinada, para poder hacer los arcos. Ey. Ahí tiene un armes abajo, le pusimos armes. Ay. ¿Y aquí cuánto más le va a levantar? Queremos levantar después otro medio metro más para arriba, don Ramón. ¿Sí? Sí. Pero mueva las bardas, ahí se mueven. No, pues. No, no se mueven, muévalas sin miedo, no se mueven. No, no, ahora sí no. Ahora sí va a quedar. Lo tumbo. No, 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 lo volvemos a levantar, ahora sí va quedando bien reforzado. Pues todavía le falta, esos arcos de ahí adentro están complicados de hacerse, los arcos, ¿no? Son los que cargan todo. Sí, están complicados, pero sí lo vamos a hacer. Entonces tenemos que sacar todo el cochinero primero, casquillar y hacer todo lo de adentro. Yo creí que ahí iba a estar ardiendo. No, no. ¿Para cuándo? Le digo que el lunes, si Dios presta mi licencia. ¿Próximo lunes? Si Dios presta mi licencia, tiene que tener. Necesitamos de venir cuando anden quemando. Quiero ver a Maruquita ahí cómo le atiza. Maruquita no le atiza, don Ramón. ¿No? No, ¿a qué no, Maruca? No. Nomás el único que le atizo soy yo, don Ramón. ¿Para eso es qué? Pulita. ¿Por qué? No, es que es mucha lumbre la que sale para afuera, Ramón. ¿Sí? Sí, no. Solamente mi hermano, que es el único valiente. Ya ve por qué le digo que si hace falta que un hombre esté ahí. Mucha gente me dice, no, eres machista, ¿por qué dices que Maruca no puede? Si está haciendo trabajo. Es que el trabajo es muy pesado. O sea, a ver, deja ver si entendí. El gobierno les iba a poner el agua. Por eso estaba apoyando. Para que hubiera agua aquí para todas las ladrilleras. Hace 2 años. Exactamente. Y ya se paró eso y ya nadie lo movió. No. Hasta medidor les pusieron. Hasta o sea medidor, que sí pensaban cobrarles el servicio, ¿eh? Ah, pues yo creo sí, pues ahí está. Maruquita, ¿usted va a convencer a su amigazo Cázares para que él haga presión? Lo voy a traer para que vamos a hacer presión en el agua. De aquí del grupo, que usted sea el mero bueno. ¿Sí me explico? Sí. O sea, quiero que usted se comprometa de esa forma. Está bien, don Ramón. ¿Coste? ¿Se compromete? Me comprometo a eso. Ahora pues, salúdeme en señal de compromiso. Ya dijo que sí. ¿Quién, oiga? ¿El camarógrafo viene risueño? Es que le da gusto verla, Maruquita. ¿Qué andan haciendo ahora? ¿Ya acabo de hablar? Ya, ese es que ¿ya? Te puedo llantar. Muchos negocios, su hermano, ¿ya vio? Es muy empresario ese hombre, es muy político. Es hombre de negocios. No, pues es que... Clientes por todos lados. Así es, todo el tiempo él. A veces, Maruca, vámonos para allá, Maruca, vamos. El día que descansamos nunca tenemos un día de descanso. Si no hacemos que vamos a las llantas, vamos a traer ladrillo o tierra. Nunca tenemos un día de descanso. Bueno, ¿pero hoy está descansando? No, que bueno fuera, andamos en las labores de la casa, Ramón. ¿Qué anda haciendo? Limpiando toda la casa, apartando toda la ropa y sacando todo lo que no sirve ya.
Ahorita voy a ir a ver si papá, a ver cómo va dejando. No, vamos, ahorita vamos, a ver qué comemos, usted no se apure por eso. Oiga, platíquenos, ¿cómo le fue en Valparaíso? Ya entregó su pedido, creo, ¿no? Ya, nomás nos faltan 1,000 ladrillos, pero no. O sea, nos dijeron en Valparaíso y el último salió hasta la orilla de Valparaíso, ¿no? Hubiera visto qué feo nos anduvo. No, pues es que todo eso se pregunta, Valparaíso es grandísimo. Sí, pero nos dijeron que en la entrada de Valparaíso andaba la gasolinería, que hacían puro en la entrada, que lo luego y no, nos fue bien mal. Bueno, es que era en la entrada de Huejuquilla, ¿no? De aquí de Fresnillo. No, hubiera visto que ni siquiera una botella de agua nos quisieron dar. Se lo juro que ni una botella de agua. Le dijeron que nos dieran una botella de agua y dijeron que no tenían agua, que nos iban a traer unos refrescos. Y nosotros con un chingo de sed. No diga groserías. Ya nos andaba. No, Ramón, es que hubiera visto cómo llegamos deshidratados de Valparaíso. Se lo juro que no nos quisieron dar ni una botella de agua. A ver, enséñale las manos a la cámara. No, mire. Se nos acabaron allí ese día las manos, mire. Bueno, acabo nunca levanta uno, don Ramón. El horno, para. Bueno, usted. Pues échele ganas, a ver hasta dónde aguanta el oxígeno. No, me imagino que pues. Al ritmo que vamos, ya no. Ya. Se gastó 23 mil pesos y no supo ni en qué, en un mes. No, sí supe en qué, Ramoncito. ¿Cómo? ¿En qué? A ver, metí tierra, metí agua. Ya van 3 pipas de agua que se meten. Sí, pero ahorita no tiene ni tierra, no tiene ni agua, no tiene ni ladrillos. Y no tiene ni dinero. ¿Ni ladrillo para vender? Ni ladrillo, ni nada. O sea, sí, ya sé que lo gastó. Sí, pues tiene que ya sé que lo gastó. ¿En qué? ¿Quién sabe? Ni modo que en pedas, ¿verdad que no? Eso sí, pues es balaga. No, seas mentiroso. Sí, ves balaga, pero ¿no tendrá un novio por ahí al que esté manteniendo? Ay, pues eso es lo que yo quisiera, conseguirme aunque sea unos dos. Ya ve que dicen que tengo 2 maridos. Pues aquí hay unos 4, Ramón, para que uno se quede conmigo y el otro me ande aquí trabajando. Ay, favor, Y otro lo mantiene y otro. No había ni una. No, siquiera uno, no, para que me mantenga, para salir de trabajar. Échele ganas, Maruquita. Va a ver que sí. Dinero rinda. Yo la mera verdad me gustó mucho cómo. Es muy habladora usted, muy platicadora, pero métale un poquito más de acción. No, que no todo quede en bla bla. Hala, va. Acción. Ahorita la mejor, quizás a la mejor. Tómese eso. ¿No hubo spray? No había, don Ramón. Le voy a decir una cosa, a lo mejor ahorita no la voy viendo mucho. ¿Por qué? Porque a veces puedo traer a los niños, a veces no. Pero no todo el tiempo voy a estar así. Tengo que irme levantando poco a poquito. O sea, paso por paso se te va a ir haciendo las cosas. Pues esta fue una muy buena oportunidad, ¿no? ¿Y no la voy a dejar caer? No, porque en realidad nunca vimos bien qué onda. Así como está ya ahorita es lo que como quedó, ¿verdad? Ya así funciona. No, allá bueno, así funciona, Ramón. Pero vamos a meterle todavía medio metro más para arriba. De ladrillos pegados. Ey. Para que le quepan bien los ladrillos. Ey. Porque así pues más fue profesional para poder quemar el pedido de. Ey. Que tenía Maruquitas para allá, para el paraíso. Pero con lo que lo había apoyado para el horno, sí le sirvió, ¿no? Sí, hasta bastante. Ey. Ya, bastante, pueden, sí. Ya está para que sí, trabaje. Sí, no, pues, ¿para qué le digo que no? Sí. Ok. ¿Dónde andaba chambeando? En un comedor de la mina. ¿Y qué hacía? Andaba ayudando a mi hermana a cocinar, a hacer una, darle de comer a los mineros. ¿Sí sabe cocinar? Sí. ¿No se le quema el agua? No. Hey, les viene a traer la bomba, Juan Carlos. Ah, venga. Qué bueno, muchas gracias, porque no tenemos así nada de agua. ¿Nada? Y sí, nos queda con un remojo nomás. Mire. A ver. Son 8 metros de manguera. Sí. De manguera especial para la succión, mire, esta la conecta ahí ya. Son 8 metros, yo pienso que le ponga 3 a un lado, 5 al otro, no sé. Esa es la bomba, 2x2. Aquí trae sus conexiones y todo, mire. Una pichancha también, ¿verdad? Sí, una pichancha. Aquí para que. Las abrazaderas y las acá. Ahí las trae. Aquí. Y sus abrazaderas para que no batalle. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo anda? Bien, bien. Tiene atorado, mire, quemando. Salúdeme. Lo va a dejar bien manchado, ¿no? ¿A qué hora se empezó a quemar? A las 5. ¿A las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana. ¿Madrugó? Pues es que es lo que se requiere. Bueno, está haciendo aire, ayer sí estaba bien fillón. Ayer no pudo quemar, ¿verdad? No, estaban los chubascos muy feos. Estaba feo el aire. Estaba muy feo. ¿Su señora también anda? Sí, la que anda manejando la troca. ¿Y la mera patrona Maruca? No, pues, ¿quién sabe dónde andará? ¿Anda borracha? ¿Tiene días que no la veo o qué? Es patrona. No, es que no se deja ver, no sube para arriba. ¿No se deja ver? ¿Que no viene a trabajar? Sí, sí viene, pero de vez en cuando. A ver,
Ahí vino, ya tiene unos desechos, pero tiene, ahí no están. Ey. ¿Qué volé? ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Franquira. Buenos días, bien, señora. ¿Cuál es su nombre? Se me olvida. Erlinda Mendiola Pineda. ¿Cómo? Erlinda Mendiola. Erlinda Mendiola, y no es agarrada. No. ¿Se va para allá? No. ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Ya comiste, cabrón, ya te di, ¿cómo no? Él quiere gorditas, él quiere. Véngase a comer, Leti. Véngase, don Emilio. Es que yo dije, voy a ir a comer un ratito ahí con ellos para... Ándales. Ahí. Pues ya ver, que le pregunté hace rato, ¿a qué hora se almuerzan? A las 9. Mire, son las 9, faltan 3 minutos para las 9. ¿Cómo está? Se adelantó. Mi papá es que... Se adelantó él. Se adelantó. Yo le dije, ¿a qué hora se almuerza? A las 9. Estoy llegando antes de las 9. ¿Qué quieres, hija? Échense una gordita, como quiera, una gordita donde quiera cabe. Ándale, pa, échense una gordita, aunque sea. No, pues maruca no. ¿Dónde está maruca? Está acostada. Ándale, agarre. ¿Anda borracha? No, no toma, ¿sí? ¿Sí, sí toma? Sí, pero no anda tomando, no anda peda. No. Tengo que andar aparte para completar yo mi pedido y entregarlo yo mi pedido sola. ¿Sí me entiende cómo? Pues, sí. Es que yo me refería a que juntos hasta para los pedidos. Sí, andábamos juntos hasta los pedidos, pero haga de cuenta que este material, mi hermano Carlos, no entró. Y haga de cuenta que yo no le puedo quedar mal a la gente. Vamos a ver a Maruquita, que ya anda con la humadera, que ya anda quemando. Y nomás, se aventó, Se hizo el horno. Maruquita. ¿Es usted? Pues la parecida, la fantasma. Juan Carlos. Ni se reconocen entre la humadera. ¿Verdad? ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Pues aquí, humeándonos un rato. Oiga, le quedó bonito, Mire, ¿cómo se le hace? Está alrededor igual. Le quedó bonito. Le traje unas cocas para que bajen el humo. Está bien. Ándale, hermano. Gracias, Ramoncito. Oiga, ¿se le quedó bien a su carnala? Sí, más o menos. ¿Se ve bien? No, yo coca no. Leti, sí. Leti. Coca. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Se fija que se parece a Ramón de a los otros de allá? Sí, le quedó bien, oiga. Te la deshaciendo, a ver. ¿Le va a limpiar el hollín? Sí. Con esta. ¿Lo agarras así? Aguas, ¿eh? Y lo haces así. A medio arriba. Sí, porque eso está muy livianita, compadre. ¿Ocupa? ¿De dónde agarraste este chalar? Ahí llegó solo, Ramón. O sea, me refiero pues porque es nuevo en esto, puede ser. Ah, sí. Él no es ladrillero de muchos años. Él su especialidad es ser machetero. ¿Sí sabe qué es machetero? No. Ah, se van a una esquina allá en el mercado de abastos y agarran todos los camiones que llegan. Ellos los descargan de mandado. Bultos y todo eso de harina y todo eso. ¿Cuánto lo paga al día? 100 pesos. Diga bien. Por eso se le van. ¿En serio 100? Nah. No me quiere decir, ¿verdad? Sí, Ramón. 300, Ramón. es que no puedo. O sea, un ejemplo. Yo pago lo que hacen. No puedo pagar más ni menos. Como por decir un ejemplo, si él carga 1,000, pues yo se lo puedo pagar a 150 el 1,000. Pero si no lo carga, no le puedo pagar lo del 1,000. No, pues no. Oiga, ¿y el que la estafó, qué? Pues nomás nunca regresó, que me gano. Supuestamente me iba a pagar con la quema, pero pues al último nada. Mire, si jala eso, mire cómo limpia ahí. María purísima, ¿quién grita? Le echa ganas, Toño, ¿no? ¿De qué quiere, sí? De que no se aburre, si él se enfada, se aburre, ya nomás empieza a enojarse, ya no. Pero no, como le digo yo, es que este trabajo lo que tiene de bueno. Una cámara de troca, mijo, tu tío Toño. Lo que le digo yo, mira, ahí está la cobija. Ya, ¿dónde tienes?
déjala mojo, espérate. ¿Y esa ya no sirve? No. Es un pedacito de cobija. ¿Y si son compadres de ver? ¿Sí? ¿Viene a gustote con el agua, Maruquita? Al menos por agua ya no batallan, ¿verdad? Pues no, ya ahorita ya no. Sí, sí. Dile la verdad. Dile la verdad. Porque te vino bien. Pégale como si me fueras a pegar a mí. No, ahorita. La va a acariciar. ¿Qué te dijo? ¿Quién más le ganó? No, se apaga lo madera y es porque ya no está ardiendo, ¿no? Ocupa más llantas. ¿Se enojan mis chalanes? ¿Se enojan? Sí, porque no les quiero prestar mi camarretilla. ¿La nueva? Es que esa nomás es para mí. Aquella, sí, es que aquella no, aquella es para los trabajos de los chalanes. Si me la agarran sin consideración. No, no, no. Que se la habían robado, que le habían robado los asadones. Ahí están los asadones. ¿Qué va a hacer? ¿Va a arrimar más? Más orégano, Ramón. Tiene un montón grande de orégano, Y aquí ya está otro. Ese ya tiene mucho tiempo ahí con él, ¿verdad? Porque los costales ya están muy coloridos. Oh, pues están bien prevenidos. Con mucho material para todo esto. ¿Podrás la carretilla, Cuito? ¿Podrás la carretilla? Esa. Esa. ¿La puedes? No va a poder con los dos bultos, Maruquita. No. Está muy alto. Espérate, hijo, espérate. ¿O sí los puede los dos? No puedo. Nomás vas a agarrar arriba. Espérame. Sí están livianitos, pero... Ya ve, por eso la gente que no la quiere, por aventada usted. Sí, ¿verdad? Vente, agárrala acá, mi amor. ¿Dónde acá? Allí, así. Mírala. Están más amacizos, Ajá. Más deténlo que no se caiga. ¿Ya vio que sí se puede, Ramón? Sí, jala la carretilla, Escúchame, cuito, Ahorita llegue donde lleguemos y nos metamos directamente al cazador. ¿De qué éramos? ¿De qué vamos a quemar allá? ¿Usted y su papá? No, ellos ya lo sabían. Yo no, perdón, yo no vengo a traer y llevar chismes. No, aquí. No, yo le... No, yo sé, Que no son chismes, amor. Usted va a decir lo malo que le dijeron. ¿Eso? Sí. Va a ponerle de mal. No, yo, pues qué bueno que se acomoden, ¿verdad? Entre ellos mismos, pues está toda madre. Mire, esa es la única parte en la que no estoy muy de acuerdo entre ustedes. ¿De qué? Que no se acaban de juntar así bien como debieran. Ya vamos a juntar. Todavía andan así como que sí, como que no, como que... No, pero por mi parte no hay ninguna inconformidad, ¿usted lo ve? No, yo sé que no la hay. Por mi parte no hay... Pero todavía hay una partecita ahí como que no, pues que mi hermana... El otro día le marco. Le digo, oye, Maruquita, ¿qué he hecho? No, pues sabe, ahí anda, yo ni la veo. No, pregúntele. ¿Cuándo me marcó, don Ramón? Déjese ver. ¿Cuándo, Ramón? Yo quiero llegar descansando. Cuando usted me habló... No, más bien yo le marqué ayer. ¿Ayer? Le dije, ayer. Me voy echando tierra, le dije. ¿Ayer? Le dije, ahí echaron tierra, pero yo así, ella que yo la veo a la tarde, yo no la veo. Yo no. Le agarro su business y... No, y le pregunté, ¿y qué? ¿Cómo le fue con la quema? Le pregunté, ¿cómo le fue con la quema, Maruquita? No, ni vi. No. ¿Estás diciendo chisme? No. Ay, no. Ahorita lo vamos a meter con el dedo, Ramón. No, yo le dije, no, pues ahí le fue más o menos. Pero yo no puedo decirle solamente cada quien que se quema por sus propios ojos. ¿Sí me entiende? Yo como decir, no, le salió todo tiznado a mi hermana, o le salió todo bueno. Le dije, le entregó unos, ya entregó unos buenos. Pero yo no puedo hablar más de lo que no, porque... No, le fue bien. Sí. Le fue muy bien, la verdad. Si algo hay que reconocerle a Maruquita es el valor que tiene para hacer las cosas a su ley, a su forma, ¿no? O sea, es cabezona, pero al final de cuentas asume los riesgos. La de la friega es ella. Exactamente. O sea, dijera yo, no, pues me pone a fregarle y echa a perder mi trabajo. Echa a perder el de ella. Pero está aprendiendo. Quieren aprender. Dicen que echando a perder se aprende. ¿Ya se acomodó a hacer con el molino también usted? Sí, Ramón. Muchos de estos los hizo con molino, ¿no? Todos. ¿Todos? Así que le va a salir a la señora todo muy buen material. Sí, se ven muy bonitos. Sí, todo con molino porque ya todo, yo estuve con ella, todo pegado.
Pues ya que se ven muy que bonitos. Conmigo, pues, esta me juega, ya pues. Ella me dio la mano. ¿Sabe que se han metido muy duro, Los felicito. Sí. ¿Qué tanto hace que vine y andaban quemando? Y ya andan otra vez, ahí andan quemando, la mera verdad. Y teníamos planes de que para la próxima semana tenemos que quemar otra camita. Han estado trabajando muy bien. Y eso porque mi papá se quedó, se escasificó de su dinero y pues necesito de sacar dinero para... Yeah. Para que sigamos comando, Ramón. Si no se imagina... ¿Cuándo tiene que pagar ese dinero? No sé, mi papá. En 2 meses lo va a pagar. ¿En 2 meses? Hay tiempo para platicar. Sí. No, pues ya... Primero Dios. O sea, que ahora que se ofreció le hablé a mi sobrino. Pero como yo tengo un terrenito ahí en el rancho... ¿En cuál rancho? En el río. Lolo me dijo, no, sí, tío, digo, acá ahí tiene terreno. Sí, no te apures, préstame el dinero. O sea, hasta metió los terrenos en responsiva por el dinero. Lo que tengo en el rancho. No lo vendió, sino que lo puso así como... Un peño. Como, ey. No, digo así. ¿Cómo ven mis zapatos, Ramón? Aunque para que después de vuelta me critiquen. Pero ellos sí me han alivianado, cada que yo les mando a hablar me aliviana. Ahorita trae todo jalando bien, ¿no? Las trocas. No, las trocas. Todo trae jalando bien. Todo está bien. Molino y todo tenemos atrancado bien. Tierra, agua, todo tenemos ahorita. Las máscaras de trabajar no hacen falta. No, esa samaruca no se le acaban. No. Cuando tengo novio, ¿qué me las va a quitar las ganas de trabajar? Todas las ganas que pudieran darle. Las avienta las ganas de trabajar. Pues, ¿qué más? Tengo que salir adelante, Ramón. Sea como sea. No, y a mí me consta. Cada que vengo, nunca les aviso que voy a venir. Que la gente sepa eso. Nunca les aviso que voy a venir. Siempre llego de sorpresa. Y siempre los encuentro uno en friega. Sí, Ramoncito, me da chancita. Ahorita regreso. Tengo que verme a ver cómo le metieron las llantas a la boca. A ver, vamos a ver. Véngase. Pues vamos a ver. Si es necesario, deje un ratito de batir lodo. Y póngase a contar. Ese es el detalle mío. O sea, si es necesario, deje el trabajo pesado. Mire, para eso traía ya el chalán que le ha salido muy bueno. Mira, ese chalán, cabrón, ya había descansado, Ramón. Ya. Apenas hoy vino. Y eso porque lo trajimos tironeando con la moto, Ramón. Bueno, pero mire, hace todo muy bien aquí para que al último allá... Salgas mal, Maruquita. Pues sí, o sea, deje del trabajo rudo y un ratito y póngase a contar todo eso. Contar ladrillos, eso le toca a usted. No se lo deje a nadie. Ya, va a ver qué es lo que va a hacer. A nadie. En los fletes, el cliente le debe de mandar el camión. Totalmente el camión, porque usted se mete en eso y le sale caro y le termina mal. Poniéndole. Mal. ¿Qué necesidad tiene usted de hacer eso? No, ninguna. O sea, está bien, yo sé que lo hace por atención al cliente y todo eso, pero eso es contraproducente, ¿no? Eso no es sano para usted ni para el mismo cliente. En vez de quedar bien, quedó mal. Sí, queda mal con el que lo compró los ladrillos, queda mal con el chofer, queda mal con la gente que le ayuda aquí, porque todo es el relajo. Sí, queda mal. Y al último, ¿usted queda vuelta loca? No, estresadísima. Duré unos días que no llevaba ni la cabeza. Dice, yo, ¿cómo le voy a hacer? No. Es más, ese día no va a estar llorando. Le dije a mi papá, ya no sé ni qué voy a hacer. Pero porque se mete en cosas que no debe de meterse. Dígame, por metiche. Por metiche, usted lo acaba de decir. Venga, seamos con Carlos. Vamos a ver qué está haciendo, vengas. Ay, ay, ay. Disculpe que venga a regañarla, pero es que me desespera. Ramón, a veces usted que no me regaña. Dame, Ramón. Que no sea tan estricta usted. Leti. ¿Cómo están? ¿Ya listos para echarle lumbre? Esperando que sea la hora, ¿verdad? Sí. Ya, préndale, ya faltan 10 minutos. Y ahorita que me manden al... Pero bueno, entonces sí, que manden con la multota. Al quemador. ¿Quién es el mero bueno? ¿El potro? Al poco el potro viene a inspeccionar que prendan a la una en punto. No viene, pero tiene quien le diga. Leti, ¿cómo está? Bien, Ramón. ¿Ya lista? ¿Cuántos le echaron? ¿Cuánto le echamos? 3,300. 3,300. Ya aquí le acaba de tapar esto, ¿verdad? Aquí con... Sí. Con barro. ¿Ya es la última quema que hace en este horno, Juan Carlos? Sí, ¿no? Es la última. Ya se va a mover allá la nueva. Es que pues me quiero acabar esa tierrilla que tengo ahí. Está grande el montón. Sí, pero sí me la acabo. Y ahora arrimé 2 viajes de vuelta de la otra para revolverle. Te voy a decir una cosa, yo nunca he sido vergonzosa, Ramón. Antes de que usted me apoyara a mí, que me ayudara a poner la ladrillera, yo iba al mercado. Y no lo exagero, pero yo en el mercado, yo no puedo llegar al mercado porque en el mercado me llueven por cajas de plátanos. ¿De qué? Me llueven por cajas de plátanos, manzanas, o sea, regaladas.
O sea, me conoce la gente y como antes yo me dedicaba... ¿Antes? Sí, antes me regalaban muchas cosas. Y iba. Y haga de cuenta que así como iba, me traía mis bolsotas llenas de mandado. Que papas, que tomate, que chile, que todo eso. Pero las chiquillas empezaron a crecer un poquito más y ya no me quieren acompañar igual. Y les digo, mija, es que no es una vergüenza porque no andamos robando. Llévese al Chuyín, llévese al Chalán, a su compadre. ¿Cómo se llama usted? Toño. ¿Cómo Antonio le da vergüenza también a pedir? No es vergüenza porque no es vergüenza porque no estamos robando a la gente. No. Y mucha gente, fíjese que a mí la gente mucha me ha recibido bien. Una vez el otro día fui al mercado y luego me dicen, ¿usted es la que sale en los videos? Le digo, sí. Y luego me dicen, ah. Dice, no, es famosa, que sabe qué, le digo. Denle su autógrafo. Una señora sí me tomó en el bodega regalada tomándose fotografías y luego yo, es que ando mugrosa. No importa, así no me pasa, ya se mi muchacha. Y allá fuera en la ladilla y también un señor también se tomó fotografías con nosotros, conmigo y con Carlos. Y luego le digo yo, es que andamos todos mugrosos, no importa, que así que pues ya se a mi muchacha, bueno. Ya pasó. Y le digo yo, es que bueno, yo nunca me he portado mal con la gente. Yo donde quiera que me paro soy bien recibida. Le digo igual, toma porque no tengo en qué meter la fruta y entonces se me echa a perder muy pronto. Pero si no, yo voy al mercado de abastos y me regalan las cosas. Hasta más hay que llegue y me dan papas, me dan que... Papas grandotas, Ramón, de esas que son para hacerse papas grandotas. Sí, no estamos hablando que le den cosas de desecho, pues, le dan o sea, bueno. Comida que ya... O sea, un ejemplo, sí me dan la fruta, pero ¿cómo le diré? Hay muchas veces que la fruta ya nomás aguanta como 2 o 3 días. Sí, ya. Y si no tiene refri, dura menos, porque ahorita con el calorón que hace... Yo me peleaba por bolsas de tomate, manzana, también a ellos. Como vamos. Cuando hace frío, pues está bien, pero ahorita el calorón... Y fíjese, y ahorita como se le están echando a perder muchas cosas, no tan fácilmente le quieren dar a uno. Sí, pues ahorita con el calorón todo se dura menos. Mira, el otro día nos dio un señor, fuimos a arreglar la moto. Y luego le dije, llegó con el triciclo, un triciclillo, oiga, bien lleno de mangos, papayas, jícamas, ¿sabe qué tanto trae en el triciclillo? Y luego dice, le dicen el 7 y luego le dice, ¿por qué ya no va? Y yo ahorita hay muchas cosas, le digo, un día de estos me voy a echar una vuelta, pero a veces se me va el día de andar en la ladrillera. No, pues es que allá, y luego pues con la friega que lleva, llega a su casa a querer descansar. A veces me recuesto un ratillo y a veces digo, yo, bueno, ya, me voy a la ladrillera y echo el remojo y se me fue la tarde. A veces vengo dando la casa oscureciendo. Y luego me dice, ¿dónde andabas? Andaba en la ladrillera, ¿qué andabas haciendo? Andaba echando el remojo. Ah, pero si tú estás bien loca, peligro te dan un mal golpe. Si anoche eran las 12 de la noche, a las 11 y media y todavía andaban a la ladrillera. ¿En serio? Sí, ¿sabes que sí? ¡Mamá! ¿Cómo te desmadrugaron, hijo? No, siempre me levanto a esta hora. Híjala. ¿Qué dices? Ni modo. ¿Usted qué lleva aquí? También las... Ah, también lleva la comida, ¿verdad? Ah, ¿para acá le llevaba el bolillo ya? Hey. Vámonos. ¿Qué te falta, ma? Yo lo sigo, dele. Vámonos. Vámonos, doña Erlinda. No se quiere ir, no se quiere quedar en la tienda. ¿Sí? Sí. Ahora quiere descansar. ¿Verdad? Ya no es típico, ¿verdad? Preciosa. Dile hola. Vámonos, Ramón. Métete por delante. Veo que ellos no usan lentes, nadie. Yo me voy atrás de ustedes porque voy a ir con Ramón, hijo. Nadie usa lentes. Nomás denle una leve porque no traigo moto igual que ustedes. Ok. Está con hijo. Vámonos. Adiós, hija. Todo el mundo la conoce aquí, Maruquita. Todos, Ramón. En Guadalajara igual. ¿Sí? Soy muy conocida. En Juárez me querían mucho también. ¿Sí? Allá me decían la güerita. ¿La güerita? Porque me puse bien blancota porque estaba en tienda.
Hey. A entregar ladrillo. Bueno, dejaron los ladrillos con un clientecillo. Ajá. Y todos me decían, ¿a poco sí saben manejar? Les digo, yo estoy acostumbrada a manejar todo. Motos, camionetas y de todo. ¿La camioneta también le sabe? A la estándar y a la automática también. Estándar y automática. Ojalá y un día le toque ir. Para que vea que me va a tocar manejar la troca estándar. Hey. Pero la troca la dejan allá, ¿verdad? Por lo regular sí, pero como ayer se vino, porque se vino cargada con poquitos ladrillos. Hey. Por eso tuve que traerme la camioneta ayer. Hey. ¿Cómo ve? ¿Y ahora se trajo a sus hijas? ¿Las ha estado trayendo? Sí, toda la semana me las he estado trayendo. Es que para dejarlas en la casa es un peligro, Ramón. ¿Eh? Para dejarlas en la casa es un peligro. Sí, ¿verdad? Mejor que se anden acá, aunque no trabajen. Son muy trabajadoras mis hijas en todo me ayudan. Oiga, ¿y el chalán? Hoy no pudo venir que porque se le puso mal la niña de la hermana. Oh. Se pierde muchos días, Ramón. ¿Eh? Se pierde muchos días. ¿Sí vio los comentarios de la gente que la vio peinada y arreglada? Uno sí, Ramón, otros no. ¿Eh? Uno sí, otros no. Por eso la gente le cala, Ramón. Hay gente que critica nomás por... A lo mejor de esa manera son felices, criticando nomás a lo loco. Fíjese que yo tengo un dicho muy bueno, Ramón. La sí. gente que me critica es señal que voy avanzando. Claro. Si me ven abajo, ahorita me ven abajo, pero más al rato me van a ver más arriba. Sí. A ver, ¿usted? No, pero es que yo no sé leer. Los nombres sí, pero no sé de dónde son. Léale, ándale, sí no sabe. Sé. ¿Cómo no vas a ver? Ándale. Es para Licha Pineda y para Pancho Rojas. Pero no sé en qué lado de Estados Unidos están. Yo le digo, mira, está en... ¿Pero cómo sí leyó Alicia Pinedo y Pancho Rojas? Ah, porque eso es diferente, pero es que está en inglés y no se puede pronunciar. No, está en español. No es cierto. Un saludo que están en California, Jurupa Valley. Ay, ¿usted sí sabe decirlo? En Riverside. ¿Ya ve cómo sí sabe? Eso no es inglés. Dijo la señora que me los encargó que le mandara un saludo. A ver, a la cámara. Bueno, un saludo a Licha Pineda y a Pancho Rojas, que los miran y que son nuestros admiradores. Están en Jalupa, California. ¿Jalupa? ¿Sí dije bien? ¿Sí era así? Jurupa Valley, dice aquí. Jurupa Valley en Riverside. ¿Y usted cómo se lo puede pronunciar? Jurupa, no, es que está mal escrito. No creo que sea Jurupa o Joropa. O Europa. Europa. Pero en Riverside, California. Riverside. Ramón, ¿usted sabe hablar inglés? A little bit. A little bit. Ay. Ay, qué bueno andar sabiendo inglés. Sí, ya, como... nos desviamos del tema. Ah. Sí, sí. Ok. Dígame. No, pues eso. Ahorita le voy a dar 10. Y en la próxima semana le voy a dar los otros 10. Es que no pude juntar los 20 juntos. Pero ahorita les doy 10. Pero, pues Maruca no ha vendido. Anda comiendo sin tortilla. Y ni con sal. Pura cuchara. Ah, ¿se comió una cuchara? No. Ah, comiendo con pura cuchara. Comida con pura cuchara. Yo sí como con mis tortillitas. Es lo que me tiene. Aunque sea sopa y frijoles. Pues es que usted trae dólares. Ah, hay que portarse bien. Ah, ¿qué están insinuando? Que no me porto bien, ¿verdad, Ramón? No. ¿Usted tiene credencial? Sí. Sí tiene credencial. Pues entonces que le manden a usted el dinero también que la gente le quiera mandar. ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Porque a mí también me decían, que lo voy a mandar. Pues les digo, mándeselo directamente a ellos. Es que el problema mío es que ahorita no tengo teléfono, Ramón. Aunque me quieran depositar. Sí tengo credencial, mire, pero... está ¿cómo? Fácil. Que con los primeros $200 que le manden, usted se compra el teléfono. Pues sí, ¿verdad? Sale de ahí de Electra. Yo le prestaba el mío, no lo quiere. Sale de Electra. Mire, un teléfono más o menos... Uh-huh. Más o menos, gente, para que sepan, un teléfono ya bien de 5,000 pesos. Mándenle 5,000 pesos a Maruquita directamente a ella. O que se lo manden a usted. Para que ella vaya. Y usted va y me lo compra.
Es que lo bonito es que vaya usted, para que vea lo que se siente y que sepa de eso. Ah, sí, es cierto. Tengo que ir yo, porque si fue usted, van a decir que usted como si se va y se va a fijar conmigo en todas las noches. Y luego me va, luego me van a decir que cuando le doy el dinero, pues es la paga de la noche y pues no queremos eso. Qué bueno fuera, ¿verdad? Botellita, pero dije, ah, caray, hasta que me dice él una cervecita, sí, está bien. Es que ellos no quieren vino, es que el oso se aceleró, pero está bien, porque, mano, ya está, ¿tiene cerveza también usted? ¿Qué, va a tomar vino o cerveza? Las dos cosas. ¿Es si aguantado, ¿es esa aguantadora? ¿Cómo no? Toda la noche. ¿Sí? Sí. ¿O sea que esa botellilla no le va a hacer nada? No, ya no le da nada, ni cosilla. Pedarme. ¿Cuatro qué? Botellas. Nah. ¿Sí? ¿Sí es cierto? No sé, oiga. ¿No la ha visto usted borracha? No. ¿Nunca la ha visto borracha? No. Vamos y nos poníamos con cuatro. ¿Quién y quién? Yo y mi hermana Juana. ¿Una qué? Yo y mi hermana Juana, la que la otra vez miró, la vez que fue. Ay, la ey. Sí, ya, ya nos poníamos con cuatro botellas. Y esos hermanos nos empezábamos a dormir. A ver, quiero ver. Ahorita sí le dio un muy buen pegue. Hay que ver para qué. ¿No? Ahorita sí le dio un muy buen pegue, mire. A ver otro pegue. No, la cerveza era para su papá y... No, me dijo mi papá que no se la despreciara al señor porque me la trajo. Pero a ver otro pegue nomás para ver. No va a cruzar. Otro. A ver. A ver. Si por si así no me tragan en YouTube, así menos. A ver, nomás para decir, esta es una bebida que tiene 28%, no es ni tanto. ¿Por qué no? 28 grados. Pues es leve. 1, 2, 3, 4. Deberían de ser 8. No. Pues se dice que se toma 4 botellas. Pero con refresco, Ramón. Bueno, pues ahí está el refresco. Ahí está el refresco. Ahora ponerte nebrada, Ramón. ¿Cómo? Que no hagan pantominas. ¿Se ¿Sí hace pantominas ya borracha? Oh, sabrá Dios, yo no las he visto. Vamos a ver eso. No, por eso no quiero. Vamos a descubrir si hace pantominas o no. No, Ramón. Ramón, me hicieron un fraude. ¿Cómo? Sí. Estoy muy triste con la gente porque me hicieron un fraude grande. ¿Para qué? O sea, haga de cuenta que... No, es que con la fama viene la... Vienen muchas cosas. Tiene que tener cuidado. Me dijo, me habló, estaba yo cargando ladrillo. Porque, o sea, haga de cuenta que un señor del... ¿De dónde fue? ¿De dónde fue donde nos encargó el ladrillo y que el último nos lo rechazó? Ah. Ah, sí. Bueno, espérame, no me acuerdo. ¿De seis? No. De aquí mismo. Sí, o sea, sí. Pero haga de cuenta. De las Mercedes. Me habló y me dice, oiga, Maruquita, ¿cómo están? Le digo, no, pues bien. Y luego me dice, oiga, es que ocupaba 1,000 de ladrillos. Ay, está muy bien. Y luego ya le dije, y es que no tengo en qué trasladarlos hasta allá. Le dije, bueno. Entonces ya me vine y mi moto estaba desbaratada. El día que quemé, hasta me caí bien feo ese día. Porque mi moto se le amarró. ¿Se cayó de la moto? Sí, porque se me amarraron Es que yo venía porque ya era tarde. Ya era tarde y como mi papá me mandó a los tronadores y veníamos yo y la niña y se me venía vaciando la moto. Y le dije yo a la niña, agárrate. Y me subí en el tanque y en la bajada, cuando bajamos la ladrillera, se me tronaron todos los birlos, todos los de esos que llevan en la cadena, en la estrella. Ay. Y a dar vueltas, empecé a dar vueltas con la moto, que no ve que se me amarró la cadena y se empecé a voltear. Y yo no me le gritaba a la niña, a Fanny, a la grande, a su nuera. Le decía, agárrate, mija. Y no, ¿sabe cómo vi que venía la moto y yo la alcancé a esquivar así con una mano? Y le dije yo allá, hazte para acá. Y yo agarré a la niña y la aventé para allá. No, pues sí me pegó la moto aquí así también, porque cuando cayó la moto así, no, pues me pegó. Y me dice, oiga, dice Maruquita, dice, quiero unos ladrillos. No, pues ya me puse y fui y compré los pernitos que llevan en la estrella. Y me compré la cámara y no, pues ya la puse. Y nos fuimos hasta Piedras a conseguir una traila, pues ya la conseguimos. Y luego ya le dije a mi papá, fui hasta la casa y le dije, papá, le dije, ya está conseguida la traila. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues dije, pues vámonos, sin comer, ahí vamos. Y nos la trajimos. No, toda la gente me gritaba en Piedras, venga para que nos dé un autógrafo y que todo eso, ¿no? Bien bonito. Y luego le dije yo, bueno, ya está. Y que nos vinimos y echamos gas y luego fuimos y cargamos la troca y la traila. Pasamos llantas, bueno, preparamos bien todo. O sea, todo. Y anduvimos arreglando los frenos.
Pues al último le digo, oiga, nomás le hablaba, le hablé a las 10 de la noche. Oiga, le hablaba para decirle que, por favor, me dé el domicilio con quien voy a llegar allá a su casa. Me dice, ¿sabe qué, Maruquita? No voy a querer ladrillo. No tengo dinero ya, dice, y choqué creo que mi carro, dice, y no se puede comprar el ladrillo, no tengo el dinero. Le dije, señor, no me haga esto. Le dije, yo ya tengo todo preparado. Pues a las 5 de la mañana, 5 y media, ahí voy para Piedra, acomodar el ladrillo. Al último, el señor fue buena gente y me los agarró a 3.50 el ladrillo. Pues ni tan buena gente. Pues de todas maneras, pues la traila era de él. Pues ya de todas maneras, pues ya nos, lo que nos dijeron. Ya estaban en la traila. Ya estaban en la traila cargada, ya estaba toda. O sea que le cancelaron cuando ya estaba lista para salir. Todo. Vamos a disfrutar hoy el día. Taquito. Aquí con su tía la famosa, mira. Hey. Con su tía la famosa. ¿No le hablaron, Ramón? ¿Le di el número de teléfono a unos señores? Sí, me han hablado algunos que ya habían hablado con usted. Yo también su número se lo di a algunas gentes. No me dijeron si que porque... Hablado. Una señora precisamente me tocó el tema, pero que dice que porque su hijo está en Estados Unidos. Y dice que porque su hijo creo que se le quebró, se le cayó, no sé. Me dijo que le diera su número de teléfono, que para ver si la podía ayudar con algo. Es que creo que él me dijo que él para allá no puede brincar, para allá no puede ir. No, le dije, pues no sé. Le dije, pero en todo caso, le dije, pues si está en su alcance de él, pues... A lo mejor sí. Oiga, ¿y qué pasó con el señor que le iba a hablar? Ya no se preocupó. No me marcó. Ya nunca más en la vida se le marcó. Ni es más, ni me contesta los mensajes. No me los deja en visto. Estamos hablando del señor de las películas. Sí, el amigo de el casa de ayuda. Si el de la mano peluda. ¡Ay, Ramón! Ya no quiero ni hablar de eso. ¿Por qué? Me faltaron mucho el respeto por ese video. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? No puedo decir sin comentarios, pero no, me agredieron muy feo. Es más... traigo muchos mensajes donde los hombres me ofenden, me agreden mucho, ofensivamente. ¿Por qué hacen eso? No, y bloquean muchos, y luego, muchos me mandan muchas groserías, unos me mandaron hasta sus partes íntimas, enseñándomelas. ¿En serio? Se lo juro, no, y dije, no, ya no quiero saber nada de ese video, ya no. Bloquea a todos los que hagan eso. Bueno, si hay uno que le gusta y de... ¡No! No, bloquearon. Anoche, ayer me mandaba a decir uno que le mandara unas fotografías y que me mandaba dinero, que de unos videos. Le dije, yo no me presto para eso. Te puedo mandar videos de donde hago ladrillos, pero no de otras cosas. Y sí, o sea, digo, no, es que no deben de prestarse en ese motivo porque uno no los está ofendiendo. No, aquí es puro cotorreo sano, no es para hasta que una vieja. ¿Qué también hizo? ¿Qué me hizo? Mandó, no la tengo registrada en el WhatsApp y me mandó a decir que mugre, ¿cómo? Que qué iba a saber yo de andar haciendo, que yo que iba a andar manteniendo a mis papás, mugre costruda, que primero me bañara, mugre borracha, y que sabe que tanto me dijo. Le dije, a ti tú estás aportando para que me estés diciendo, y ahí traigo todos los mensajes, y luego me dice, por eso Ramón ya no quiere ir, porque te da la mano y le agarra los huevos. Le dije, qué sinvergüenza, pues si yo no le hago eso, oye. No hagan eso, gente. Si tienen algo que decir a alguien, ¿por qué desquitan su frustración con Maruquita? O sea, ¿ella qué les hace? Aquí venimos porque a la mayoría de la gente le cae bien. Sí, es sano. Mira qué bonita la gente, me han recibido mucho aire. Aunque ande toda mugrosa, la gente llega y se paran en el centro, me abrazan y me dicen, una fotografía, sí. Yo a toda la gente se la regalo bien. Pero no falta el maleducado, qué lástima. Marujita dice, no, que nomás esto y lo otro, que es envidiosa. ¿Han visto esos comentarios? Sí. Que Marujita ya anda con esto, con lo otro. Y yo dije, bueno, ¿y luego qué voy a hacer? La gente dice que yo soy envidiosa. Los invito a que vengan a hacer ladrillos para que se les quiten los buconas. No, es que esas son otras cosas distintas. Es que no soy envidiosa, Ramón, ¿en qué soy envidiosa? La gente lo puede ver a su manera. Dense un abrazo, de queridos hermanos. ¡No! ¿Se acuerdan una vez que les dije? Yo a mi hermana le aprecio un chingo y le ayudo, aunque ella hable lo que hable. ¿Se acuerdan una vez que les dije, si empiezo a ver discordia entre ustedes, qué va a pasar? Nos van a... Sí. Ya no voy a venir. ¿Y por qué creen que no he venido últimamente? Ramón, porque últimamente es que miré discordia. No. Fíjate, entre Ramón. Ustedes dos particularmente. Es que, Ramón, usted viene a poner una cámara. Pero bueno, a ver, vamos a hacer, miren, vengo yo, espérame, no a regañarlos. No, 5 segundos. Vengo yo a hacer un borrón y cuenta nueva. A ver, diga. Debe poner una cámara aquí para que vea que cuando él va a ocuparse o que ocupa algo, ahí estamos nosotros también apoyándolo. Okay. Como el día que fuimos a entregar bastante, fuimos de mano hasta Calera. Y que se truena la llanta. No, yo estaba bien nervioso. Te dije, Letina, quítate que viene la troca sobre nosotros. Ok. ¿Eh? Ok, bueno. Bueno. No, mire, si hay algo que nivela mucho a ellos dos, yo creo, es ustedes precisamente. No, pero porque ellos los respetan mucho.
lo respetan mucho y les dan su lugar. A ver, espérenme. Sí, a mí me gusta hablar siempre con la verdad. Una poca diferencia. Este hombre, sí, por eso me gusta que hable. Diga. Que por un dinero, según eso. Una poca diferencia. Pero de eso, como le dije, no, a mí. ¿Y para si hubo tal dinero o no? No. A mí aclárenmelo, puntos y hechos como están, y se acaba el borlote. Bueno. Ese dinero, según eso, salió de sus manos. ¿Y luego? Ya tiene tiempo. No, fue de un... Cuando usted se acuerda que me dijo que me iba a ayudar con 5,000 pesos con la troca, con la enchilada. Soy sincero. Entonces ahí hubo unas discordifidades que, pues, te dieron 5,000 y a mí no me dices nada. Y pues, a la chalana, para que no pare. Y a lo mejor yo, sí, a lo mejor en esa parte, ¿verdad? Pero como yo me doy cuenta que... Y yo le metí unos gastos a la troca roja en ese tiempo. Pues yo no compartí. Sí me quedé, yo que usted me dio 3,000 nomás. Y ahí fue donde hubo, pero en esa parte, de ahí más, ya no bueno, tuvimos. Ok, siguiendo hablando de dinero. Entonces ahorita deben el carro. Ahorita deben el carro los 20,000. ¿Es la deuda más grande que hay? ¿Es la deuda más grande que hay? No, y debemos 12,500 de este pedazo de la ladrillera. Lo que es nomás de cada quien. Deben 12,500 de la ladrillera. Deben los 20,000. No, 20 mil o del 20 mil, ¿de qué? ¿Del carro? Ah, a lo mejor sí, 20 mil. ¿A cuánto asciende la deuda, don Emilio? A 32,500. 32,500. O sea, aprender un nuevo idioma es como aprender a leer. Sí, sí, sí. Y a mí me da si me regalan algo, o pongo algo. Sí, Ramón, o sea, sí, pero en un mes no le puedo asegurar, porque... En un mes no le puedo asegurar, vaya, ¿sabe voy. Por qué? Porque, mire, es muy pesado para mí, mire. Mire, no me saque la clásica de la maruquita, no, la bola de pretextos, no. No tengo pretextos. Amárrese los ovarios y diga. Yo te ayudo. Amárrese los ovarios y diga. Le voy a dar como máximo 3 meses. Con eso me voy. Si en 3 meses, hoy es 23 de agosto. Hoy es 23 de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Para el 23 de diciembre. Si para el 23 de diciembre no nos lee un libro del vaquero con fluidez, no hay moto. No hay moto. Muy bien. Está bien. Una motito itálica 125. Está bien. Y yo el día que estále, que yo el día que inaugure mi carrito de lo que voy a vender, los invito a todos a comer gratis. ¿Va a quebrar a la primera? Unos sanguicitos, unos duritos, un que, para inaugurarlo bien, para hacerle unos 2,000 pesos para que se inaugure. Unas paletitas, algo. Un carrito sandwichero. Sí. Bueno, entonces, ya lo dijo, ¿eh? Sí. Mientras siga rifándosela con ese cascarón que trae. ¿Verdad? Que cada vez que el cascarón se le haga batallar, sea un motivo más para que aprenda bien. Y sobre todo, señora vocal, haga algo con sus hijos. Mire, si sabiendo leer, sabiendo sumar, sabiendo escribir, está bien canija la vida. Bien canija la vida. Ahora, en estos tiempos, si no sabemos, peor. Sí. Peor. No, quiero que mis hijos sean... Bueno, entonces, en la vida. Por último, y esto sí, señora vocal número 2, venga. Arrímate, mujer. Vamos a... Mira, repártelos entre tus compañeritos. Pues el de 200, ya había sacado el de 200. A ver, siéntese en su lugar. Quiero que levantando la mano expresen lo siguiente. ¿Están conscientes de todo lo que hablamos, de las condiciones, todo lo que dijimos? Así es. ¿Todos están conscientes de que sí? Sí, ok. La votación es la siguiente. ¿Aceptan mis términos y condiciones para darle adelante? ¿O prefieren que les dé los 100,000 pesos mañana mismo y aquí acaba todo? No. Ahí nos vamos, al pasito, vamos bien. Vamos paso por paso. Hay otra pareja de Mariana, una señora de Mariana, que me mandó un montón de ropa, precisamente para los niños. Entonces sí me gustaría que los junten a todos los niños y entre usted, Maruquita. Bueno. No me di una. Bueno, usted le sabe. Y vengan y agarren. Miren, la instrucción que traigo en cuanto a la ropa es lo siguiente. Deles ahí lo que ellos ocupen y si sobra, pues se lo da a alguien más. Muy bien. Pero ese si sobra, yo no sé si sobra o no, eso yo quiero que ustedes me digan si sobra. O
sea, vamos a ver la ropa y ya ustedes digan, esto nos sirve, esto nos sirve, esto nos sirve. Eso, no necesariamente que sobre, sino eso no lo ocupamos porque no nos sirve para nuestros niños. ¿Qué nos queda? O sea, exactamente. Vale, Emilia, voy a agarrar para mí un pantalón para no sé si sea para adultos también, la verdad. Yo traigo las bolsas como me las dieron. Ajá, okay. Y ni, no las he abierto ni nada. Y no sé qué sea exactamente lo... No sé exactamente qué sea lo que viene. Préstemelo yo. Véngase, Leti. Véngase, Juan Carlos. Ya aquí, entre todos, hacen el asunto. Entre todos hacen el asunto. ¿Qué ponemos? ¿Una tarima? Sería bueno, sí, sería bueno. Y si pueden, venir los niños... Ahora sí le pongo el micrófono, Leti. Si pudieran venir los niños, estaría bien. Háblele a... No, pues nada más. ¿A Yasmín? A Lucero, háblale. Y mire, esta es la gente bonita que verdaderamente sin renegar y sin cuestionar, sin juzgar, aporta, y es a la que hay que hacerle caso. Sí, ¿verdad? ¿Cómo van sus clases de lectura? Le dije que no iba a hablar de eso, pero nomás así, dígame, ahí la llevo. Más o menos. Ok, con eso. Ramón, es que... No me explique más. No. Está el 23 de noviembre la fecha, ¿no? Un señor, ¿qué un cinto? Que le mandaba un mensaje que para que le hablara, que para que le mandara un cinto. A mí, yo no vendo cintos. Que quiere unas cachuchas y que un cinto. Las cachuchas, si son del Zacatecano, pues sí, pero... Cintos no. Cintos no, pues es no, que quería, cintos quería no. Que se lo diera. Ah, que yo se lo diera. Ajá. Regalado. Ajá. Ok. Yo le hago saber los mensajes, ¿verdad? Ok. ¿Le gustará este que traigo? Pues solamente... o lo que era pinta. A ver, miren... Va a estar fácil. Digo, espérame. Usted, Maruquita, empiece con esto y usted, Leti, esta. A ver. Chequen. Niños. ¿Ese quién le queda? Pues a Chuyina. Sí, a Chuy está más largo de Chuy. A ver, termina. Ponlo allí. A ver, una cachucha. Esta me la quedo yo. Una. Y yo, niños. Niños. Va, niño. Ten, Cherito. La ropa está, las bolsas están exactamente como a mí me las dieron. Dele algo aquí al chaparrito. No me cae nada. Pachuy. Pachuy, güey. Espérate, lo que les quede. ¿Esta le queda a usted? Sí. No, está muy panzón, no le queda. No, está muy pinche botijo. ¿Sí te queda? No, sí le queda, sí. Ten. Sí, sí le queda. Sí le queda. La Paola. ¿También? ¿Esa también le queda? No, eso me la he hecho. ¿Qué? ¿Se almorzó bien, Maruquita? Qué rico. ¿Sí le gustó? Sí. Muy rica la hamburguesa. Ya van dos veces que nos sorprenden la comida. ¿Cuándo? A la vez de los tacos y hoy de las hamburguesas. Bueno. Muy rica su comida. Es que ya es tarde. Por eso se le hizo tan buena. No, pero sí está buena. Ya quisiera, Ramón, que nosotros estamos acostumbrados a comer tarde. Todo el tiempo. ¿Sabe que yo tengo una regla? A ver, vamos esperando aquí a esos muchachos. Yo tengo la regla, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir otra vez. Yo no salgo de casa sin almorzar. Yo tengo la costumbre de que en cuanto me levanto, voy al baño y almuerzo. Fíjese que a la vez, era lo que estaba pensando yo también. Porque a mi papá le gusta mucho que le haga las gordas así grandotas. Ajá. Y yo soy muy buena para hacerlas y tortear a mano también. Y luego, yo estaba diciendo ahora, creo que me levantaré temprano y me pondré ya a hacer unos tacos de tortilla recién hechas a mano, ¿cómo quedarían? Y mi papá me dice que ponga a vender ahí en la ladrillera comida. ¿Y comida? Si hay quien compre. La mayoría de la gente, toda la gente compra. Okay. Que no ve que nunca llevan lunch. Tal vez sea una buena idea. Pues sí, Ramón, pero es que la mayoría de todos quieren fiado. Bueno. Esa es una no, quebra. No se anime y se desanime tan rápido. Tienen la idea, puede calarse y a ver qué tal jala. Mi especialidad para mí es la salsa casera. ¿Sí? Ajá, o sea, haga de cuenta ¿cuál, que... ¿La de tomatillo con chile seco? Las dos. ¿Todas las salsas le quedan bien? Sí, tengo una salsa que me gusta mucho, es la de almojo de ajo, ¿nunca la he probado? Pues no sé, yo creo no. Al menos no la suya, eso sí que le... Haga de cuenta que es chile de árbol. Usted los dos está en puro aceite. Y tú está ajo. Y la muele, pero haga de cuenta que está pura lumbre. Está bien picosota. Ajá. Bueno, Maruquita, quiero cumplirle el compromiso que habíamos yo adquirido la última vez que la miré. Bueno, días antes de la última vez que grabamos, cuando les di el dinero, en lo referente a la moto. ¿Todavía quieres un moto? Diga bien, Ramón.
¿Cuándo le he dicho bromas? Nah, ya, pero dígame bien. De este tipo, pues. No. Del tipo le digo algo y al último no le cumplo. ¿Siempre le he cumplido? Es que, bueno, yo estoy consciente en una cosa. Que hay días que se podrá, que a veces pueda venir, o hay veces como... La gente me habla. Oiga, Marquita, ¿qué pasó con los videos y todo eso? La gente estará de testigo que yo todo el tiempo les digo, es que Ramón anda ocupado. Tiene más compromisos más adelante y pues se ocupa y pues me habla y me dice que un poquito más adelante vamos a seguir con la grabación. Y mucha gente me dice, es que abra su propio canal, Maruquita, que usted... No, ¿por qué no lo hace, de veras? No. Una no, Ramón. No tengo teléfono adecuado para grabar. Otra. Yo me siento más contenta de grabar con usted. Pues no va sí, a ser la misma. Es que como que... Hay más conexión entre todos, así como... Sí. Porque una cosa, usted me va a hacer preguntas... Qué vale, buen día. Usted póngase a pensar, usted me hace preguntas, yo se las contesto. Sí, ahí interactuamos y se vuelve bonito aquí la plática. Porque los dos nos entendemos. Ajá. Y yo solo voy a grabar. Ah, hola, acá ando en el centro y qué estoy... ¿Qué me va a preguntar? Y más que la Estefanía me vaya a preguntar, mamá, esto... Mire, yo quiero cumplir el compromiso que hice de su moto, porque quiero... como que cerrar el ciclo con Maruquita y ya veremos qué pasa más adelante. Creo que todos estos meses que estuvimos grabando desde noviembre hasta el día de hoy, desde febrero hasta hoy noviembre, fueron casi un año. Yo la verdad me la pasé muy a gusto, tuve el gusto de conocerlos, me divertí cuando grabábamos, tuvo días muy bonitos, muy alegres. Ya últimamente como que nos le aceleramos. Yo la verdad, yo soy un hombre muy estricto en cuanto al trabajo se refiere, muy estricto. Hay mucha gente que incluso hasta me critica de que eres muy latoso. Pero pues, así la gente soy no yo siempre en el trabajo, siempre estoy yo así en el trabajo. Entonces cuando llegue ese dinero, que la gente me dice, asegúrese que lo utilicen bien. Yo me metí en mi papel como si yo fuera su patrón. Es que así era, Ramón. O sea, un ejemplo, no se metió. Vamos dejando las cosas en claro. Usted quiso poner las cosas en claro. Aquí quiero orden, aquí quiero lo que se va a hacer, una cosa tal y adecuada. ¿Por qué? Porque quiero entregarles el dinero para que lo utilicen en algo bien. Sí. Sin embargo, la gente que lo toma mal es porque no están en nuestros zapatos. Exacto. ¿Por qué? Porque no saben el cargo que uno tiene y el compromiso. A ver, usted tiene el compromiso. Un ejemplo. Ah, usted trae el dinero y se le tira. ¿Quién lo va a recuperar? Ramón. Es que sí es, Ramón. Bueno, yo respeto mucho su forma de vida, de ver las cosas. Yo estoy seguro de que todo este tiempo que estuvimos grabando ya no es la misma Maruquita. Yo estoy seguro que aprendió muchas cosas. Y yo estoy seguro de que todas esas cosas la van a servir, la mayoría de ellas. Estaba bien preocupado el chin. Yo creo que iban a salir por allí. Ah, aquí es la entrega de motos, mire. A ver. Venga, que le voy a explicar aquí todo el asunto. Sí. ¿Tiene alguna garantía la moto ya? Tiene 2 años de garantía, cuenta con, bueno, para que sea válida tiene que llevarla a los servicios. Está ahí con el padre Seba, se lo ubican. Tenemos 14 días para poder llevarla y ya después los servicios. Ok, eso explíqueselo a la dueña de la moto. Tiene que llevarla a que le hagan los servicios para que no pierda la garantía. Porque si algo le falla, tiene que tener el registro de que le hizo los servicios. Sí. ¿Dónde la van a llevar? ¿Dónde la van a llevar? Ahorita le doy la dirección. ¿Sí? Mire, es 9443, su número de feria. Y de este lado vamos a corroborar que sea 9443. ¿Pásala? A ver, Chuyín. Chécale que sea la moto, ¿qué es? 9443. ¿Sí? No sé. Es para entregar. Chécale, chécale todo eso. Aprende a comprar, mira. ¿Sabes los números? Ah, sí. Ah, mira, este es 9443, ¿sí? Ese 9443. Es el número de la serie y de la moto. Y de este lado, 9443. Arrímate, 4, te está hablando la muchacha. 9443. ¿Sí? O sea que sí, ese mismo número viene, tiene que venir en los papeles. Ajá, vente. Para que se vea que el papel le pertenece a la moto. ¿Dónde voy? Mira, Maruquita. Ya tiene los bolitos estos ahí. Nuevecita, mire. Hasta huele a nuevo, No. Huele a nuevo. O sea, que se la entreguen ahí afuera. Sí, vente, Marichuy. Vámonos. Deberíamos de tener ahí afuera la banda para que le reciban con una Diana ahí. Sí. Ramón, y con una botella de tequila.
Luego pensando en la fiesta. Ay. Vamos, ¿para qué vas a sacar la foto? ¿Ya es mía? No. ¿Tuya? ¿Ya me la puedo llevar? No. Para allá, hija. Gracias, señorita. Moto nueva. Ay, gracias. Súbase a la moto, anda. Ah, me va a tocar detenerla a mí primero. Súbase, a ver si no me censura el YouTube la música de la Diana. Ahí está. Ay, ay, ay. Ya ahí con calma le quita los hules, ya ahí cuando usted quiera. Sí, Ramón. Bueno, yo ya me voy de aquí. Ah. Fue muy corta la visita. Perdió este. Por, no alcanzamos la otra moto. Pórtense. Pero pues ya ustedes se van a ir en esta, ¿no? Sí. Ya ahí usted acomódese ya. ¿Cómo le va a hacer con la otra? O sea, bueno, ya usted hágale como usted guste. Si no, ahorita me llevo esto y al rato vengo por la otra en la pensión y con mi papá. Muchachos, cuiden mucho a su mamá. Uh-huh. Pórtense bien. Y échale muchas Ramón. Ganas. Tú eres el hombre de la casa. Cuídala, cuida bien a tu mamá. Ok, ¿sí? Voy a estarte viendo ahí en la ladrilla. Adiós. Maruquita. Cuídese mucho, gracias, Ramón. Dios me la bendiga siempre. Ramón, no se vaya a olvidar de nosotros tan pronto, ¿eh? No, para nada. Para nada. Espero disfrute, y un día. Su moto y cuídela. Ay, qué chida emoción. Ándale, pues. Dios me lo bendiga, con Ramón. Con esto cerramos el ciclo de Maruquita. A ver qué pasa de aquí en adelante. Es incierta la cosa, no sabemos qué vaya a pasar, pero por lo pronto, el primer etapa aquí con Maruquita, pues aquí llega a un final feliz. Bendito sea Dios. Bonito, gracias. Y a ver qué pasa más adelante. No me olvides de nosotros. La admiro mucho, la respeto mucho, la estimo mucho, ahí tiene mi número de teléfono. Y no, claro que no me voy a olvidar de ustedes, pero de todas maneras, échenle muchas ganas. Claro que sí. Y yo encantado de haber estado con ustedes todo este tiempo. Más adelante a ver qué Dios dice. Sí. ¿Ok? Pero tú no se olvides de nosotros, no, porque mis papás también lo quieren ver y todo eso, y pues nos preguntan claro. Mucho por usted. Claro. No se olvide de ellos, principalmente. No, para nada. Gracias. Amor. Gracias, amigos, quienes vieron todos los videos de Maruquita. Más adelante vamos a presentarles ahí un resumen. Ahorita por lo pronto, gracias y nos vemos en el próximo. De la emoción, de lo que representa hacernos de nuestras cosas, si no lo valoramos a veces. ¿Qué huele? Lo estoy grabando ayer y ahorita. Sí. Para preguntarle esta cosa, la voy a comprar, pero no sé si sea difícil usarla. Mire, si quiere deje que se vayan, ahorita le platico cómo está la cosa. Para enseñárselo ahorita cómo funciona ese. Adiós, Maruquita. Ahí va la familia. Adiós. Compró una moto, mire, la más aventadota para andar así sin casco, sin nada, con toda la familia.